estamos lanzando la línea Icono de Ventolera. Son vinos de muy alta gama que queremos posicionar en la categoría que se llama World Class Category, vinos de clase mundial, porque realmente tenemos... los vinos nacieron así. Cuando yo llegué acá y me di cuenta que había un potencial que era extraordinariamente enorme, dije, ¿por qué no nosotros no estamos con estos vinos en esta categoría? Esto no parte de un diseño preconcebido, sino que al contrario, de lo que el terroir, el terruño te está dando. Cuando tú descubres algunos cuarteles, algunos lugares específicos que te dan vino de una personalidad, de una identidad única, de una calidad que realmente es sobresaliente, tú dices, ¿sabes qué? Mi misión es realmente esto, llevar un pedacito de Chile a lo mejor del mundo. Ventolera es una bodega enfocada principalmente a Pinot Noir y Sauvignon Blanc. Somos dentro de Lleida, que es Lleida, hay 2.000 hectáreas plantadas. Ventolera es la primera realmente en plantar viña junto con Viña Lleida, en este lugar en el año 1999. Y hoy día construyó la bodega en el año 2008 en los viñedos, en la apelación. Y una bodega que hace vino solamente dentro de su apelación, por lo tanto hace vino que yo diría, nuestro objetivo, nuestra filosofía de hacer vino, son vinos que yo los llamo vinos artesanales. Como la alta costurería también es artesanal, los grandes vinos también son artesanales. ¿Qué significa eso? Es poner foco en cada detalle y cada etapa productiva, un foco para hacer las cosas muy bien. Porque el terroir te hace algo único, y el terroir es algo de la combinación entre clima, subsuelo, no el suelo no es importante, es mucho más importante la piedra madre, la roca madre que está abajo. Por lo tanto son viñas mucho más equilibradas, vino mucho más concentrado, mucho más expresivo, mucho más delicado. Y como estamos muy próximos al mar, estamos a 12 kilómetros del mar, tenemos una influencia marina muy fuerte. Por lo tanto nuestros vinos son realmente de carácter marítimo. O sea, son tres líneas de vino: Litoral, Ventolera y tenemos los iconos, Cerro Alegre y Claro Luna. Eso es un poco Viña Ventolera y su filosofía de hacer vino.